Bueno, en esta oportunidad vamos a explicarle un modelo de la empresa Brimali, que es una licuadora industrial. Bueno, esta licuadora es de una capacidad, en este modelo es una capacidad de 15 kilos, perdón, 15 litros. Tenemos de diferentes capacidades, ¿no? En este caso es una de 15 litros. Es una licuadora volcable, enteramente en acero inoxidable. Todas las partes, piezas, las tazas, el enchape del motor, todo viene recubierto con acero. Como vemos, ¿no? En la parte interna tenemos unas cuchillas que vienen de 8 aspas. Son 8 aspas que van a hacer de que el licuado sea más homogenizado y haga un buen mezclado y triturado del producto. Vemos aquí en la parte de atrás de la máquina, tenemos un gancho para poder sostener la taza. Nosotros podemos, ¿no?, elevarlo hacia abajo para poder vaciar todo el producto. ¿No? Y podemos enganchar nuevamente. Para asegurar. Y evitar también ruidos. Esta es una máquina de 1.5 HP de potencia. Bueno, tiene también ruedas, tiene 4 ruedas para poder transportarlas. Es un poco pesadita la máquina, entonces podemos transportar. En el momento del trabajo, pues podemos nosotros engancharlo, ¿no?, con los pies, para que ella deje de moverse. Bueno, estos son también los atributos, porque normalmente las licuadoras no vienen con patas, vienen con ruedas, vienen solamente con patas que se sostengan. Entonces la vibración hace también que se mueva, ¿no? Entonces es una zona más fija. O si no, tiene que tener una pata que sea con goma, para que no se mueva. En este caso es una con ruedas. En todos los modelos, la de 10 litros, la de 15, la de 20, la de 25 litros, en la marca Kretor, pues todas tienen con ruedas, ¿no? Y todas tienen las mismas características, los mismos discos, ¿no?, de la máquina. Bueno, esta es una licuadora volcable con motor vertical, ¿no? Tiene un switch de arranque, ¿no?, para el encendido. Y también tiene el cableado, que es, ¿cómo se llama el cableado? Vulcanizado, ¿no? Ese es para evitar, porque siempre en la cocina o en el centro de producción, siempre hay humedad. Entonces, como hay constante humedad, se recomienda este tipo de cables, para que llegue la humedad y sin ningún problema usted pueda operar, y sin tener la dificultad de que se puedan pasar electricidad o algún inconveniente, ¿no? Vamos a hacer un licuado de un jugo de papaya y vamos a ver qué tal es el producto que sale como término, ¿no? A ver, préstame la papaya. Vamos a agregarle papaya. Bueno, en este caso agregamos papaya. Si nosotros queremos agregar, hay que echarle todo. Podemos, con la papaya, como es un producto blando, suave, podemos aumentarle cierta cantidad, porque es suave. A ver, ahí, ya, está bien. Un poco de agua. Un poco más. Ya, ahí. Un poco más. Ya, ahí está bien la cantidad. Bueno, en este caso la papaya, nosotros podemos llenar más cantidad de producto hasta cierta altura, porque es un producto blando. Si fuese de repente como los ajos, que ya nos ha pasado anteriormente, nuestros clientes lo colocaban hasta cierta cantidad de ajo pelado, entonces la máquina no hacía el licuado, se quedaba la cuchilla, por más potencia que tenía la licuadora. El problema es que hacía mucho esfuerzo. Entonces, lo que se tiene que hacer es primero colocar cierta cantidad de producto, que es producto un poco más duro, como el ajo, para que haga primero un premezclado, un licuado, y de ahí agregar de pocos producto, ¿no? Hasta podemos llenarlo también, porque es una capacidad de 15 litros, podemos hacer la capacidad máxima, pero gradualmente tenemos que ir agregando producto.
¿no? Bueno, lo tapamos. Ya que tiene el switch, está enchufado. Podemos hacer el encendido. No tenemos nada, en realidad. No hay grumos. Pues eso es lo que queremos, ¿no? Es saber el acabado. Y eso en que hemos hecho, le hemos dado 3 minutos, pero con 2 minutos y medio es suficiente, pienso. Hasta 2 minutos, ¿no? Hemos hecho una capacidad más o menos de 10 litros de jugo. ¿No? A ver, préstame la jarrita. ¿La jarrita? Vamos a darle el listo bueno. Con pepas se toma ahí. Claro, acá. Ahorita vamos a hablar de los productos que se pueden elaborar, ¿no? Está listo ya. Para, este ya no necesita de colarlo. Tienes que para tomar el vasito. Bueno, préstame tu tarpa. Ya. Ahí. Ahí necesitamos a alguien que haga la prueba de calidad. A ver, una dama. No, ¿cómo te parece? Salud, compadre. Voy a ver, Carlos. Claro. ¿Lo tiene? Claro, pues. Tiene que haber una dama acá. La dama tiene. Dije una dama, no. No sé ni, ya. ¿Tú mismo? Sí. No sé ni. La señorita. Bueno, pues. Tú eres la tía, pues. Está con. ¿Usted con? Tómatelo. ¿Qué tal? ¿Está suavecito? Por acá, ponte. No, ahí, ahí. Bueno. Bueno, esta licuadora, bueno, sirve para diferentes tipos de licuado, de jugos, pues, ¿no?
Podemos hacer, bueno, podemos agregarle más tipos de productos, manzana, agregarle la pulpa de la piña, ¿no? Diferentes productos, mango. No solamente para eso, podemos hacer especies, podemos hacer de repente licuados para los pimientos, para las cremas, para hacer mayonesa, en mayor volumen, ¿no? En mayor producción, para hacer ají, ¿no? Entonces necesitamos una licuadora de mayor capacidad y que tenga también potencia, que tenga, para también cuidar la inocuidad del producto, tiene que ser todo en acero inoxidable, ¿no? Y ahora la tendencia en todas las cocinas, ¿no? Y es más, ahora también con el Estado lo que exige, que todo sea en acero inoxidable, ¿no? Ya no solamente las tazas en acero inoxidable, sino tiene que tener toda la estructura en acero inoxidable. Entonces eso es lo que se recomienda, ¿no? Bueno, en este caso esta licuadora no solamente es buen diseño, sino tiene un buen acabado, ¿no? Como le digo, ¿no? Bien pulido, ¿no? Es un tipo muy, muy robusto, ¿no? De repente quieren agregar algo, alguna consulta, una pregunta. Había que resaltar la importancia que tiene con esto. Claro, o sea, no salió grumos por lo mismo de que tiene alta potencia. A pesar de que tiene 3.500 revoluciones por minuto, pero no solamente es por eso, sino es porque también tienes más cantidad de aspas. Porque las convencionales tienen hasta 4 aspas de la cuchilla. En este caso tienen 8.